Y bueno, hija, ¿te ha gustado ir a la casa de la abuela? Me platicó que se la pasaron muy bien haciendo postres, comida y todo juntas. Sí, mamá, sí me gustó. Oh, qué bien. Me enteré que estaba tu prima Estrella también con la abuela y que tuvo un accidente. Sí, mamá, tuvo un accidente. Se cayó del segundo piso. No manches, qué feo, ¿eh? ¿Y no se quebró ningún hueso? No, mamá, ninguno. Ya se está recuperando. Oh, qué bien. Se me hace raro que te hayas querido venir de con la abuela. Te encanta mucho estar allá. Sí, mamá, pero me aburrí. Mejor preferí venirme para acá. Ah, bueno, está muy bien. Aquí nos la vamos a pasar súper genial con tu hermanita. Mamá, ¿por qué Agatha está vestida de Halloween? Ah, es que Agatha tuvo un concurso, hija, en la escuela. ¿Concurso de disfraces? Sí, cariño. Estuvo súper genial. Tu hermana no ganó el primer lugar, pero sí se va a llevar un premio. Nos dieron unos boletos para ir a una feria, así que luego vamos a ir todas juntas, ¿ok? Uy, sí, mami, yo quiero, pero por ahora estoy un poco triste, mamá. Me gustaría irme a mi habitación a dormir un poco. ¿Triste? ¿Pero triste por qué, querida? ¿Qué te pasó? La verdad es que tuve unos inconvenientes con mi prima Estrella, así que no quiero hablar de eso. Me voy. ¿Unos inconvenientes con su prima Estrella? ¿Pero qué le pasaría? Ay, es que esa niña, la verdad, es que es muy problemática, le gusta mucho meter en problemas a las personas y no dudo y haya metido en problemas a Génesis con la abuela. Ay, más tarde le voy a llamar a mi mamá para preguntarle. Se me hizo raro que se quisiera venir de la casa de la abuela. Ahora todo tiene sentido. Seguro quedó mal con su prima. Ay, voy a ir a verla. Esto no puede quedar así. Tengo una idea. A Génesis le gusta ir mucho a la casa de campo. La voy a rentar por una noche y nos iremos a pasar hoy allá. A ver qué dice, a ver si le parece. Yo creo que se va a divertir muchísimo. Voy a jugar con ellas y así. Hija, vamos arriba, mira qué bonito está el día. No estés ahí solamente acostada. Mamá, no tengo ánimos. Quiero dormir. No quiero estar despierta. ¿Pero por qué, hija? ¿Qué te pasa? Cuéntame. No, mamá. Solamente que tuve unos inconvenientes con mi prima y ya. No quiero saber nada. Oye, pero estaba pensando algo. ¿No te gustaría ir a la casa del campo? La rento, ya ves que te encanta muchísimo. Y nos pasamos toda la noche ahí las tres, ya que papá está fuera de la ciudad. No lo sé, mamá. Vamos, y nos podemos poner a hacer retos, ¿qué más? Hacer comidas y todo eso, convivir las tres. Bueno, está bien. Solamente porque, ay, no me siento muy bien y quiero distraerme un poco. Ok, no se diga más. Entonces voy a llamar para rentarla. Y esté lista, ¿ok? Ve alistando tu maleta. Sí, mamá, llevaré traje de baño y algunos juguetes. Bien. Ahorita vengo para acá. Voy a dejarte aquí a tu hermanita. Aquí quédate, Agatha, haz caso. A ver, vamos a llamar por teléfono a la casa del campo. Era este, ok. ¿Aló? Sí, la casa del campo. Necesito rentarla por toda una noche. Sí, mañana a esta hora salgo. Solamente por un día. Ok, muchas gracias. Sí, claro, yo sé dónde recoger las llaves para poder entrar. Ya he rentado esta casa varias veces. Vale, muchísimas gracias. Ahorita te hago el depósito. Muy bien, vamos a hacer el depósito. Pagamos y la casa es nuestra de aquí hasta mañana a esta hora. Perfecto. Mi hija no puede estar triste todo el día. Bueno, niñas, aquí vamos llegando a la casa del campo. Está todo solo. Está muy, muy solo porque aquí pues está en la nada, en el campito. Y bueno, vamos. Tenemos varias aventuras las cuales vamos a pasar aquí en esta casa. Mamá, yo sé qué podemos hacer. ¿Qué cosa, hija? Tengo
una idea. ¿Recuerdas que aquí en esta casa del campo hay una casa pequeña de juguete para que nosotras juguemos y nos encanta? ¡Oh, sí recuerdo! La casa que está en el patio, ¿verdad? Que es de juegos. Sí, mamá. Esa casa es muy pequeña. Se me ocurre que hagamos un reto. ¿Qué te parece si Agatha y yo pasamos 24 horas viviendo en esa casa? Pero obviamente tú supervisándonos, tú estarnos cuidando, pero nosotras estar viviendo adentro y sin salirnos. Quien se salga pierde. Así que yo creo que voy a tener que usar pañal para no hacerme pipí. Por supuesto que sí, hija. Todo lo que quieras el día de hoy voy a consentirte para que no estés triste. Gracias, mami. Por eso te amo. Por nada, querida. Ay, qué bueno que mi hija ya buscó una manera de divertirse y olvidar del por qué está triste de estar con su abuelita. Que por mi mamá no creo, mi mamá la quiere muchísimo y nunca le diría nada malo. A ver, vamos a abrir. Listo, pasa. ¡Guau! ¡Extrañaba esta casa! Yo también. Déjale pongo seguro. Listo, para que nadie vaya a pasar. ¡Ay, amo esta casa del campo! ¡Ay, la chimenea! ¡Está súper bonito! A ver, Agatha, siéntate ahí, vamos a prender la televisión. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? ¡Ya quiero hacer el reto! ¡Toma mi mochila! ¡Por favor, vamos! Sí, está bien, vamos. A ver, vamos a que hagas el reto. Agatha, vamos a que Génesis y tú hagan el reto que tanto quiere mi niña. ¿Nos pones algo para que dormamos, mamá? Sí, hija, te voy a poner unas colchonetas o algo. ¡Guau! ¿Pero también nos las vas a decorar? ¿Pero decorar cómo, hija? Sí, ponernos una camita o ponernos una cocinita para que Agatha y yo juguemos y cosas así. Está bien, pero el tiempo ya está corriendo del reto, así que entren a la casita las dos. Yo las voy a mirar por aquí. Agatha, tenemos que estar adentro. Ven, no puedes salirte. Aquí tenemos que estar. Bájate. Vamos a cerrar la puerta. ¿Qué pasa, hijas? Sí nos vas a cuidar, ¿verdad? No te vas a ir. Obviamente, hija. ¿Cómo crees que me voy a ir? Más que ya no tarde en hacerse de noche. Aquí me voy a pasar con ustedes. Toda la noche, pero durmiendo por fuera de la casita. Ok, mamá, pero ya tenemos hambre. ¿Verdad que sí, Agatha? Ay, Agatha, ya deberías de aprender a hablar. Ya pronto, hijas. Bueno, voy a prepararles algo de comer. Ya vengo. No hagan trampa, ¿eh? No deben de salir de la casita. ¡Qué locura! Mis hijas van a pasar 24 horas en la casita de juguete. ¡Qué bueno que no se le ocurrió a Génesis que quisiera que yo me metiera ahí! Porque pues es imposible. A ver, voy a ver qué les cocino. Algo rápido que puedan comer ahí afuera. ¡Uy! Una pizza. Es que qué mejor que preparar una pizza para que las niñas coman. A ver, vamos a tomar las cosas de aquí. Agatha, ¿qué podemos hacer en estas 24 horas? Voy a ver qué traje en mi maleta. Obviamente pensé en ti y te traje tu peluche favorito. Toma, para que no te dé miedo en la noche. Abrázalo si tienes miedo. Muy bien, yo también traje mi peluche por si me daba miedo y para jugar contigo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer también? Vamos a ponernos a ver videos. Lo bueno es que aquí hay internet. Siéntate. Mientras mamá regresa, vamos a mirarlos juntas. Vamos a poner un video de música. Y así nos ponemos a bailar. Una discoteca dentro de la casa de juguete. Uy, la pizza ya está lista. Perfecto. Vamos a darle esta pizzita a mis hijas. Vamos a terminar de prepararla. Y listo. Les va a encantar muchísimo lo que les he preparado. Ahí estás, niñas, qué locura. Dormir en esa casita de juguete. No, y más locura yo, dormir aquí afuera. Pero bueno, todo sea por la felicidad de mis hijas. ¡Ding dong! ¡Oh, Agatha, alguien está tocando la puerta! No podemos abrir solamente así. Toma, mientras yo reviso quién es. ¿Quién es? Soy la repartidora de comida. ¿Alguien pidió una pizza? Yo no he pedido pizza. Creo que estás mintiendo. Por supuesto que no estoy mintiendo. Ahora en la puerta. Traje una pizza. Se va a enfriar. Solamente te advierto que estoy preparada para cualquier situación. A ver, vamos a abrir la puerta. ¡Uah! Oye, ¿pensabas pegarme con ese bat? ¿Qué te pasa? Uno nunca sabe.
Uno nunca debe confiar en nadie, mamá. ¿Y si hubiera sido un ladrón? ¿Sabes que no, hija? Tomen la pizza. Bueno, voy a pasar a dejárselas. No, mamá, eres muy gigante. Bueno, pasa. Ok. Ay, sí, sí que, pues mira, ¿viste? A ver, se lo voy a poner por aquí. Y me voy. Está muy pequeña esta casita y... ay, me siento que me falta el aire. Muchas gracias, señora, por la pizza. Vuela pronto. Oye, no te puedes salir de la casita. Mamá, sí puedo salir aquí al patiecito. Lo que no puedo es pisar el césped. No puedo bajarme de aquí. Ah, qué tramposa. No, mamá, esto pertenece a la casa. Y adiós. Quiero ver qué están haciendo, a ver. Están comiendo pizza y mirando videos en el iPad. Míralas, qué cómodas. Bueno, me voy a sentar acá. Ay, a esperarme a que se haga de noche. Que las niñas coman, miren video y hagan sus cosas. Ay, ¿qué? ¿Ya se hizo de noche? ¿Pero a qué horas? ¡Que ni cuenta me di! ¿Qué cosas? ¿Qué estarán haciendo? Ay, continúan viendo videos. Pero Génesis, Génesis tiene el bat. Génesis, a pesar de todo, tiene mucho miedo. Tiene el bat en las manos por si algo llega a pasar. A ver, tac, tac, abren la puerta. ¿Quién es? Tengo un bat y no tengo miedo en utilizarlo, ¿eh? Hija, soy yo. Vengo a preguntarles si ya se quieren dormir para ponerles una colchoneta para que duerman. Ah, sí, mamá. Sí, sí, tengo mucho sueño. Ok, entonces voy a necesitar que salgan al patio para poderles acomodar ahí. Ok, Agata, vamos acá afuera, ven. La voy a sostener para que no se salga caminando y pierda el reto. Ok, yo voy a entrar aquí, voy a recoger la pizza que dejaron y voy a empezar a ponerles la colchoneta. Vamos a ver si caben dos. Si no, pues vamos a ver. Vamos a acomodar una por aquí. ¿Listo? ¡Ay, mamá, apúrate! ¡Tenemos mucho sueño! Ya, ya terminé, ya las puse, tranquila, mira. Para que duerman Agatha y tú. ¡Listo, pasen! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Mira, Agatha, qué bonito! ¡Hay que dormirnos! Yo voy a dormir en la rosada. Agatha, deja esa iPad, si no, no vas a dormir. ¡Perfecto! ¡Ve a la camita! Muy bien, estas niñas ya se acostaron a dormir, qué bueno. Son las 12 de la mañana, así que en un ratito más, unas cuantas horas más amanece. Génesis quedó rotundamente dormida, tenía mucho sueño. ¿Y Agatha? Agatha ni siquiera se ve. Yo creo que igual se quedó muy dormida. Vamos a cerrar por aquí. Y bueno, ¡ay! Las aventuras locas de mis hijas. Ellas van a estar ahí y yo pues me voy a dormir acá. Aunque me gustaría darme una ducha, pero no, qué locura. ¿A las 12 de la mañana? No, mejor no. Ay, voy a dormir en este camastro otra vez otro ratito y voy a estarlas revisando. Oh. Al día siguiente, por la mañana... ¡Agatha! ¡Agatha, despierta! ¡Ya amaneció! ¡Hemos cumplido el reto! Bueno, aún no, nos quedan unas cuantas horas. No seas floja. Espera, voy a ver si mamá anda por ahí. ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Dónde estás, mamá? ¿Mamá? ¡Ay! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué pasó? ¡Ay, me quedé dormida! ¿Qué hora es? ¿Son como las 7 de la mañana? Sí, mamá, y tenemos hambre. Hija, pero ya se acabó el reto, ya amaneció. No, mamá, hasta más tarde después del desayuno, ¿verdad, Agatha? ¡Ah! ¡Agatha, te saliste de la casita antes de tiempo! ¿Mamá? ¡No lo puedo creer! ¡Agatha perdió el reto, mamá! Las reglas son de que... si alguien sale de la casita antes de tiempo, pierde el reto. Así que, Agatha, ya perdiste. Mamá no te va a dar ningún premio. Solamente a mí si termino el reto. ¿Verdad, mamá? Sí, hija. Bueno, te voy a preparar un desayuno. Sí, mami, yo espero aquí adentro en mi casita. Ay, no, qué locura. Bueno, Agatha no soportó más estar encerrada en la casita. Tiene hambre, le voy a dar desayuno y pues vamos a dejar que Génesis desayune. A ver... siéntate por ahí.
y voy a preparar algo delicioso. Traje para hacer hamburguesas, así que está muy rico. Aquí está tu hamburguesa, hija. Y toma tu juguito. Bueno, Agatha ya está disfrutándose de su desayuno. Es que ella es muy hambrienta. A ver, querida, ahorita vengo. Voy a llevar el desayuno a tu hermana y vengo súper rápido. A ver, aquí le llevo su juguito y su hamburguesa también. ¡Génesis! ¡Pedido! ¡Desayuno! Y bueno, mami, tengo mucha hambre. Toma. ¡Hamburguesa! ¡Qué rico! Sí, con un juguito. Toma. Eres la mejor. Tenía mucha sed. Y ya no aguanto las ganas de hacer pipí, mamá. ¿Ya se acabó el reto? Dime que sí. Sí, yo ya te dije que se acabó el reto, querida, desde que amaneció. La cosa es pasar toda la noche ahí. Es que ya me ando haciendo de pipí, mamá. Ah, pues entonces ve al baño, hija. ¡Ya voy! Bueno, ahorita vengo a recoger las colchonetas para irnos a casa. Génesis fue al baño, va a desayunar. Yo también voy a desayunar una hamburguesa. Ay, y ya nos iremos a casa a dormir más, porque la verdad, yo por estarlas cuidando, básicamente no dormí. Vamos a cerrar la puerta. ¿Ya fuiste al baño? Ya, mamá, ya regresé. Ok. Eres súper rápida, hija. ¿Dónde está mi hamburguesa? Bueno, vamos a desayunar para ya irnos a casa. ¡Provecho! Agatha, come hamburguesa también, hija. No nomás jugo. ¡Perfecto! Este día me ha encantado muchísimo compartirlo con mis hijas.